Hola, queridos y queridas estudiantes. En esta oportunidad vamos a explicar de qué manera deberían desarrollar la guía integrada número 10. No sin antes decirles que espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos, ¿sí? Que estén cumpliendo con todas las normativas establecidas por las autoridades y por sobre todo que junto a sus familias y a sus seres queridos gocen de salud. Bueno, de muy buena salud. Comenzamos entonces, al igual que la guía número 9, esta es una guía integrada, ya les había comentado yo y otros profesores, ¿verdad? Que el objetivo fundamental de estas guías es disminuirles la carga de trabajo. De 8 guías se redujeron a 3, ¿verdad? Por tanto, son más sencillas y más amigables de trabajar, ¿ya? En esta oportunidad entonces vamos a trabajar una guía integrada con la asignatura de lengua castellana y comunicación, inglés y ciencias naturales. Recuerden entonces que en estas guías se trabajan con objetivos fundamentales, objetivos priorizados por el Ministerio de Educación y para cada una de las asignaturas ustedes pueden realizar consultas a través de los correos institucionales de los profesores. Ya saben entonces que para Ciencias Naturales está la profesora Katy Díaz, yo, Claudia Lagos, la profesora Daniela Araya y Anita Castillo para la asignatura de inglés y la profesora Nicole Banda y Cristian Abarca para lenguaje. Bueno, como les dije también en la vez anterior, ojalá tengan activados sus correos institucionales y nos puedan, o a través de esos correos que tengan ustedes, y nos envíen las dudas o consultas acá a los correos ya mencionados. Bueno, el objetivo principal de esta guía, el objetivo fundamental de la guía es leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo información explícita e implícita y precisamente específicamente, perdón, analizar el concepto de desarrollo sustentable. ¿Ya? Ese es el foco de esta guía. Instrucciones generales, dice, lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura. Al terminar la guía, el desarrollo de la guía, envíelo al correo utp@liceofranciscotello.cl. Bien, comenzamos entonces con la asignatura de Ciencias Naturales. Dice, lee el texto a continuación. El texto contiene información referente a lo que estábamos hablando, desarrollo sustentable. Propuse una definición dada realizada el año 1987, dada por la Comisión de Brundtland. Yo quiero que lean, es un informe, bueno, lean, se interioricen del tema y luego, como medidas de desarrollo sustentable, Chile ya tiene establecidos programas de sustentabilidad. Entre esos están los parques, las reservas y los monumentos nacionales. Lea las definiciones, extraigan las diferencias que hay entre estos conceptos y entonces vamos a responder las preguntas que a continuación les propongo. Dice, de acuerdo al texto leído, enumere tres acciones concretas que usted considere importantes para contribuir con las estrategias humanas que favorecen al desarrollo sustentable. Y aquí yo quiero que se concentren en su vida cotidiana, su día a día. ¿Qué es lo que ustedes hacen para contribuir al desarrollo sustentable de Chile? Por ejemplo, estamos conscientes que cada uno de nuestro actuar es una micro estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, así como bien sencilla, yo me lavo los dientes, pero mantengo la llave cerrada, ¿verdad? O cuando, no sé, en el verano llenamos la piscina, bueno, tratamos de llenar la piscina solo una vez, no sé, al mes y ocupamos un buen filtro. Ya, esas medidas, ¿sí? Cosas que nosotros hacemos en nuestras casas y podamos llevar a cabo o ayudar, contribuir con el desarrollo sustentable. Bueno, dice, 2. La sustentabilidad está asociada a diversas actividades productivas, ¿verdad? Chile es uno de los países que en el aspecto económico la pesca es una industria muy grande, ¿sí? La pesca forestal y la minería, ¿verdad? Bueno, aquí nos centramos básicamente en la industria pesquera y pesca artesanal. Y dice, de acuerdo a la siguiente afirmación, la pesca
es una forma de uso de la biodiversidad, y aquí el concepto que traemos de la guía anterior, ¿verdad? Que ya lo deberían tener asimilado, y si no, vean la guía anterior y refresquenlo un poquito. Entonces dice, la pesca es una forma de uso de biodiversidad y el desarrollo sustentable de esta actividad es relevante para el planeta. Dice, analiza la afirmación y responde. ¿De qué manera la pesca afecta la biodiversidad y de qué manera el desarrollo sustentable se hace necesario para su permanencia? Reflexionen esa afirmación y respóndanme qué es lo que usted cree que responde a esas preguntas que yo les acabo de realizar. Ítem 3. Dice, accede al siguiente link. Para responder esta actividad, ustedes tienen que acceder al link que yo les propuse ahí. Y dice, analiza específicamente la página número 23, porque este link les va a llevar a un informe, ¿ya? Y en esa página existe una clasificación de especies silvestres realizada por el CONAMA, y ahí están las especies silvestres en peligro de extinción, en amenaza, en fin, hay 6 clasificaciones. Digo entonces, transcribe esas definiciones a tu cuaderno y además investiga una especie, ya sea flora o fauna, es decir, animal o vegetal, que pertenezca a cada una de esas categorías. ¿Qué pido entonces? Que yo necesito que me busquen una especie extinguida, una especie amenazada, en fin, ¿sí? Una de cada una de esas clasificaciones. Ítem 4 dice, la red O'Higgins cuenta con reservas y parques nacionales. Nuevamente, ingresa al link que yo les propongo y selecciona un parque nacional. En la región de O'Higgins hay 2 parques nacionales. Yo digo, escógeme uno. Y de ese, de acuerdo a la reseña que va a aparecer ahí en el link, tú me vas a hacer una síntesis, ustedes me van a hacer una síntesis de las especies presentes en el parque seleccionado, y luego a esas especies me las van a clasificar de acuerdo a la clasificación realizada por el CONAMA. ¿Sí? Terminamos con ciencias naturales y seguimos con lenguaje. Acá los profesores decidieron poner un texto, ¿verdad? Y una infografía. Luego dice, luego de leer la infografía que te presentamos, responde las preguntas que vienen a continuación. Y acá pusieron términos pareados. Hay una lista de términos y hay una lista de definiciones. Ustedes van a indicar la definición que pertenece a cada uno de los términos dados, asignándole el número correspondiente. Bueno, ítem 2 dice, responde a las preguntas a continuación. Este ítem entonces corresponde al proyecto de comprensión lectora y está dado a lo mismo, a la infografía, que es un texto, ¿verdad? Y otro más gráfico, que está presente en la guía, y ustedes van a responder las preguntas que están ahí, ¿ya? Ítem 3, investiga qué otro edificio sustentable existe en Chile. Y entonces ustedes, de acuerdo a su investigación, van ahí a escribir la respuesta correcta. Y ojo, que la profesora dice énfasis en ortografía y redacción. ¿Sí? Para finalizar la guía, vamos a introducirnos entonces a la asignatura de inglés. Y acá dice, ítem 1, la profesora puso unas definiciones que están en inglés y ustedes van a tener que buscar la definición y marcar la alternativa correcta. Bueno, ítem 2, aquí hay un texto y este texto está relacionado con los parques chilenos, ¿sí? Y acá habla sobre lo que uno puede o no puede hacer cuando visita uno de estos parques. Bueno, entonces dice, marca con un tic o una X qué es lo que tú puedes, tienes permitido o no permitido hacer en los parques. Entonces van a tener que leer este texto, van a tener que traducir lo que no entiendan, ¿verdad? Y ahí van a poner un tic o una X de acuerdo a lo que ustedes consideren que se debe hacer o no en un parque. Ítem 3 dice, escribe verdadero o falso a las afirmaciones que aquí se les presentan, ¿ya? Para finalizar la guía, entonces, tenemos el solucionario del ítem 1 de cada una de las asignaturas, ¿sí? En ciencias está el solucionario, dice respuestas, son respuestas esperadas, ¿sí?
que ustedes pueden corroborar, no deberían ser las mismas, o pueden que ustedes sí son las mismas. Y además les pongo un link, y ahí hay un listado gigante de cosas cotidianas que uno hace, por ejemplo, el uso de ampolletas energéticas, el que yo separo la basura, ¿verdad? Vidrios, papeles, en fin. Hay un montón de cosas que uno en realidad hace, desarrollo, contribuye al desarrollo sustentable, pero que de repente las hace porque las hace nomás, pero no se da cuenta que en realidad está colaborando y contribuyendo con ese fin, ¿ya? El lenguaje también está en el desarrollo o el solucionario para el ítem 1 y en inglés también. Bueno, yo espero que les haya quedado clara las instrucciones y las metodologías que tienen que ocupar para poder desarrollar bien esta guía. Y si no es así, no duden en realizar las consultas pertinentes a los profesores de cada asignatura. Bueno, me despido, chiquillos y chiquillas. Espero que estén muy, muy, muy bien. Que estén gozando de buena salud, ustedes y su familia. Y nos vemos muy pronto. Cuídense. Adiós.